noches, bienvenidos a TN Central. Tenemos obviamente mucha información y sobre todo lo que está pasando ahora minuto a minuto sobre si va a haber o no cambios en el gabinete. Era una idea que Macri todo el tiempo desestimaba, pero hasta ahora la opción sigue abierta. La opción sigue abierta, pero lo que habría seguramente y se anunciaría el lunes es que cambie el gabinete, que no es lo mismo que, no cambios, lo mismo que cambios en el gabinete. El lunes, Nicolás Duchovne, antes de viajar a Washington a la noche, va a hacer anuncios económicos durante la tarde y, según fuentes oficiales, entre otras cosas, se anunciarían que se achica el gabinete, va a haber menos ministerios. Esta es una de las opciones que hoy, de alguna manera, se acordó en la Quinta de Olivos, pero la política es dinámica. Las consultas son varias, incluso algunas interoceánicas que hace el presidente de la República con personas que están en otro lado, fuera del país, y que le escucha mucho, pero esta es una de las opciones y seguramente se anuncie el lunes. Además, tal vez también se podrían anunciar medidas que tienen que ver con retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y posiblemente soja. Esto va a ser el lunes. Así hoy es. Te puedo decir hora por hora qué pasó en la Quinta de Olivos. Vamos. Despertó temprano Macri. Sí. 8:30 a.m, reunión con los vicejefes de gabinete, de todos los gabinetes, sobre todo con Lopetegui y Quintana. ¿Qué es lo que? Esta es la reunión de coordinación, se llama, esa suele... Ya sé siempre. Suceder todas las mañanas y se mantiene sin importar la crisis, ¿no? Claro, bueno, hoy era una mañana especial, ¿no? Todavía no habían abierto los mercados. Estuvo también Fernando Sánchez de la coalición cívica y un asesor fundamental del presidente, temas de seguridad e inteligencia, Fulvio Pompeo. Pompeo, es el que... Sí, exacto. Y asesor sobre todo... Seguridad e inteligencia. Sí, pero cuando hablamos de vínculo con Estados Unidos, si hablamos de... Más allá de la relación personal del presidente con Donald Trump, cualquier tipo de intercambio que tenga que ver con ese tema lo habla con Fulvio Pompeo, no tanto con Canciller. Exactamente. Bueno, Donald Trump va a venir a la Argentina antes de lo previsto y esto en el gobierno lo consideran un apoyo en medio de esta crisis. No es turbulencia, no es tormenta, es una crisis. Va a venir un día antes del G20. El 30 de noviembre, o sea, sí. G20, 30 de noviembre y 1 de diciembre, Donald Trump va a venir... El 29. Así es, que es un gesto político. Sí, aunque bueno, te parezca... poco... Es un día de Trump antes del G20, ¿no? Tiene una relación personal con Macri de amistad. Así es. Ahora, un dato. Sí. Estos días, uno dice, bueno, el G20 es importante, pero realmente usted cuesta transmitir hasta qué punto para el gobierno... La existencia de este hito en la agenda, que es la revisión del G20 en la Ciudad de Buenos Aires, hizo que del más escéptico al más optimista, y cuando hablamos del gobierno hablamos de la mesa chica de Cambiemos, por decirlo de alguna manera, sí. Todos apelaron a... ¿Cuál es la mesa chica? Yo me perdí. Bueno, ahora la quedó chiquísima. La de... ¿Hoy Vidal y Larreta fueron a Olivos? Entiendo no. que no. No fueron a Vidal y Olivos, no fueron en toda la semana. Frigerio tampoco. Hubo comunicaciones, obviamente Frigerio están... tampoco. El teléfono es muy útil para hablar por teléfono, pero la reunión personal... Para retar. Puede suceder, no estuvo sucediendo en esta semana. No. Suponía, digamos, más allá de que hay disparidad de opiniones, si se quiere, en esa mesa chica de gestión, que es la del presidente Marcos Peña, Vidal y Larreta, en el gobierno niegan que haya ruido en esos vínculos, en la opinión sobre la situación... Si aceptaran que hay una interna entre el presidente de la Nación, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sería un problema. Un reconocimiento sí. grave. No, bueno. Un problema, bueno, no tan grave, ¿no? Pero, en principio no fueron, ¿no? No, digo, cuando no hablamos fueron. De mesa chica. Pero bueno, todo el mundo apela a que el G20 implica también para Argentina una necesidad de que los países más importantes del mundo no quisieran realizar la cumbre. Dejar caer es la palabra que utilizan, que no quieren dejar caer no solo el FMI, sino claro. los países que lo constituyen. No, el G20 es el evento tal vez, obviamente, más importante que tiene el gobierno en mente. Rápido, a las 11 de la mañana estuvo Macri con Duchovne uh-huh. y con Gabriela Michetti analizando lo que se va a anunciar el lunes. Insisto con esto, podría haber reducción del gabinete, menos ministerios.
También estuvieron Durán Barba y su socio Santiago Nieto analizando la comunicación gubernamental durante estos días con muchas críticas. Y ¿en el gobierno te voy a decir algo? El ministro de producción, Dante Sica. Sí. Es que no sé si la encuesta, es de Durán Barba, pero ¿sabes qué? En jefatura de gabinete, hasta anoche a las 11 de la noche, ¿qué decían? Sí. Que Macri subió 3 puntos en el medio de esta crisis su imagen. Mirá, que la gente, tan rápida. Bueno, no esta semana, se referían en el último tiempo. ¿Hasta cuándo estaba? ¿Cuánto el dólar? ¿30? No sé, no me dieron esa especificidad, pero se quejaban de que la gente no está tan preocupada como entienden que transmitimos desde los medios. Bueno, 1.000 millones de pesos más va a gastar la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en cuestiones sociales, porque está muy preocupada con lo que podría pasar con la gente que más necesita el dinero en la provincia. Y estuvo Macri también con la ministra hoy de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Yo les puedo asegurar, les digo a ustedes como trabajadores también, que por más que nos presionen, por más que nos aprieten, por más que nos amenacen, detrás de esto está la FIT, está el Morsar, está la CIA, están todos detrás de esto. Les puedo asegurar que es así, no estoy exagerando, es así. Nos controlan y los vigilan hasta vamos a cualquier lado. El otro día estamos reunidos, creo que aquí andaban los drones son dando vuelta, los drones dando vuelta, y esto es así. Pero por más que no gasten dinero que es de todos, no gaste dinero el gobierno en esas cosas porque no va a lograr nada, ¿no es cierto? Y mucho menos doblegarnos. Los aprietes sindicales existen. Por favor, no los niegue, porque los aprietes sindicales existen. Pero mire, yo no lo voy a negar, permítame, no lo voy a negar. Pero yo aprieto a la empresa cuando no cumple con la gente, no para coimearla. Bueno. Ninguna empresa puede decirle a usted que yo lo fui a coimear. Bueno, ninguna, porque yo no lo hubiera dicho. Quiero decir que el sistema del apriete es un mal sistema. Para que cumplan con la gente, yo aprieto a la empresa. Si eso es extorsión, bueno, sí soy extorsionador. Bueno, fíjese. Si yo aprieto a la empresa para que cumpla con religiosamente, como tiene que cumplir con los salarios de la gente, bueno, ahí sí. Ahí sí, pero yo, como quieren hacer aparecer que aprieto a las empresas para sacarle dinero, es toda una mentira, un disparate total. Los drones persiguen, los drones de la CIA, el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, y la FIP persiguen a Moyano. La FIP, no sé, puede ser, tiene causas judiciales donde efectivamente le están investigando el patrimonio. Sí, la FIP tiene legalmente, está legalmente habilitada. Es una denuncia, gravísima. Si fuera cierta. Que la CIA y el Mossad lo persiguen. El espionaje interno de servicios de inteligencia externos de otro país es gravísimo. Gravísimo. Sobre todo si no había. Obviamente, yo creo que se confundió Moyano. Pero Moyano también mintió. Esa conferencia de prensa, que da con su hijo Huguito al lado, fue porque dijo que se había caído la multa que le había aplicado el Ministerio de Trabajo por un paro y una conciliación obligatoria que no acató. Mentira. Mentira. Sí. El tribunal resuelve revocar parcialmente la resolución apelada, parcialmente, y disponer que aplique el porcentaje del 50% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador que integró estos paros con conciliación obligatoria. Parcialmente, 50% del salario mental y móvil sobre cada trabajador que hizo el paro con la conciliación obligatoria. 50 millones de pesos da. Que es mucho menos, pero sigue existiendo la multa tal, digamos, exactamente, la confirmación de la multa. Y según fuentes oficiales, se viene la segunda. ¿La segunda multa o la segunda resolución? La segunda multa. Sí, así que va a haber madrones arriba de la cabeza de los Moyanos. ¿No será él el que tal vez haya tenido carpetas de inteligencia en su oficina? Debería estar judicializado igual. Entonces. Tal vez esté. Pues así. Tal vez esté. Vamos a hablar con Ignacio Zuleta de todo esto y después vamos a contar un hecho inédito en democracia. Vamos. Un detenido
en Formosa, que forma parte del entorno más íntimo del gobernador Gildo Infran, que además sufrió un allanamiento en la gobernación. Nunca había pasado. ¿Cómo le va? ¿Qué semana? Buenas noches. Buenas noches, buenas bienvenido. Noche. Muy entretenida. Sí. Sí. Por cierto. ¿Usted vio los drones de la CIA y el Mossad volando la ciudad? No, no, pero yo no soy un sujeto, soy una persona privada, no soy pública, no tengo nada. Me parece un horror, que coincido con vos, que es gravísimo, si fuera cierto. Sí. Además, uno ve un dron por ahí. ¿Y quién sabe de quién es? Esto iba a decir, a mí lo que me... Puede ser el dron de TN. Yo quiero decir una cosa, yo tengo varios. Epa. No, se me cayó uno, el más grande, pero tengo de juguete. Y Dexter puede andar con el dron por cualquier lado. Yo llevo décadas tratando de hacer volar avioncitos que uno compra para los chicos y a mí nunca me voló ninguno. Y no, eso todos terminan estrellados en el primer vuelo. Bueno. Está mal armado. Ustedes de la Bueno, pero yo soy de la época artesanal. yo no soy de la CIA ni del Mossad, por si alguien ve mi droncito, muy chiquito. ¿Qué está pasando en la Argentina, Zuleta? Bueno, lo que hay es una corrida informativa, que es la que vemos en la superficie. Hay una... El gobierno le llama turbulencia financiera. ¿Qué parte del gobierno? ¿Cómo? ¿Qué parte del gobierno? El gobierno en general, en sus mensajes, dice, vivimos una tormenta, hay toda una... El campo semántico de la climatología usa. Sí. La tormenta perfecta, la turbulencia. La tormenta de frente. El viento, el viento a favor, el viento en contra. Ven muchos fenómenos. Creo que lo que falta un poco y uno puede aportar a la oferta explicativa con otro ángulo. Yo creo que falta una explicación del trasfondo y del contexto. Y en esto yo diría que si existiera alguna posibilidad ser cierta de que Macri puede reelegir el año que viene, nada de esto ocurriría. Porque, ¿cómo? A ver si hay... Claro, si la sociedad, los inversores, los observadores, la clase media de las grandes ciudades que decide las elecciones, que se concentra en 7 provincias, son 7 distritos electorales, percibiera que hay una seguridad de que el ciclo Macri sigue el año que viene, esta crisis, a mi juicio, sería... o no digo inexistente, porque hay un contexto internacional que explota y ataca a la Argentina en sus vulnerabilidades, pero no existiría, no tendría el dramatismo que tiene. Ahora, ¿por qué un gobierno que ganó las elecciones en 2015, que ganó por mucho las elecciones en 2017, se encuentra menos de un año después en una situación en la cual su legitimidad, su continuidad... Y hasta su gobernabilidad porque está en discusión. Porque hay incertidumbre sobre el resultado electoral. Pero la incertidumbre del resultado electoral no solo, bueno, acá de diciembre acá hay una desajuste de la economía que hace que el gobierno abandone un rumbo y elija otro en lo económico y en lo político. En lo político, creo que ustedes lo han comentado muchas veces, el aislamiento de Olivos respecto de sus aliados. Sí. En este momento, certificado por el BlackBerry, a ver. No hay ningún aliado del gobierno, del Congreso o de los partidos que integran Cambiemos que esté enterado de lo que pasa en Olivos. No. Te hablo de los radicales, te hablo de Carrió. ¿Carrió tampoco? Carrió tampoco. ¿Y Vidal y Larreta? Tampoco. Hasta donde yo sé, no. Más aún, creo que ustedes dijeron, o el canal dijo hace un rato, que mañana le van a informar a Vidal y Larreta que hablaron hoy. Eso lo escuché, información que no puedo, de la que no puedo dar cuenta, pero... Pero algún radical tal vez haya sabido un poquito. No. Acá nadie sabe nada. Los radicales saben lo que nosotros les contamos. ¿Y eso qué significa? Que el método de... En el diciembre del año pasado, con el resultado electoral en la mano, el gobierno dijo dos cosas. En lo económico, las metas financieras que propone Sturzenegger son... matemáticamente imposibles de cumplir. Por lo tanto, hay que cambiarla. Eso costó el ocaso de Sturzenegger y su salida. Y en lo político, se confrontaron los dos viejos proyectos del gobierno. El proyecto de la base amplia. Señores, nosotros no somos un partido político, somos una coalición, ampliémosla. El ala, diríamos, del Congreso. Más bien, el ala peronoide del Congreso, o sea, Monzó, Massot, no... Yo podría confirmar que Monzó... Y Frigerio no están enterados de nada de lo que pasó en Olivos. No.
Certificación BlackBerry. Uno antes de venir acá tiene que... Certificación. Uno antes de venir acá se viste, se afeita y hace un par de llamadas. Certificación en el iPhone. Sí. Ahora, en diciembre, y esto fue informado en su momento, hubo un aislamiento muy fuerte del ala de Olivos, digamos, de la mesa que coordinan Vidal, Larreta y Peña. Sí. Que se desentendieron, o desentendieron para el futuro a los aliados radicales y de la coalición. ¿Por qué? Porque con vistas al año que viene, en varias provincias, el radicalismo se dispone a pelear el poder en las gobernaciones. Sí. Y en las legislaturas. Y eso implica una pelea de dirigentes y espacios del radicalismo y de la coalición contra espacios del PRO. El PRO dice, tenemos a Macri, que es mágico, todo depende de Macri, dejemos que él bautice en cada provincia a nuestra gente. Los territoriales que dicen, no, hagamos un mapa más variado, veamos dónde somos fuertes, dónde somos débiles, hagamos eso donde somos débiles, pero donde tenemos fuertes, nosotros podemos llegar a tener 6-7 gobernaciones más el año que viene del radicalismo. Y ese planteo yo creo que quiebra a la coalición y no se reintegra hasta ahora. ¿Y por qué ese quiebre que vos marcás ahora parece haber como ingresado a la zona más chica del gobierno, que es esa mesa que vos dijiste, de Vidal, Larreta y Peña? Esa mesa sigue administrando con disidencias. Por ejemplo, Larreta está bastante fuera de esto porque él es muy crítico de la decisión del gobierno de aceptar que el Fondo Monetario le impide a la Argentina usar reservas para enfrentar la corrida del dólar. Sí. ¿Por qué? Porque el consejo, la orden del fondo, la condición para que haya arreglo es que flote la moneda. Y ese sector dice que la moneda de la Argentina no puede flotar, porque esto no es Suecia, esto no es donde dicen que ni ahí flota, pero bueno, que hay que tiene que haber una intervención. Vidal ayer tuvo muy también una discrepancia pública, tal vez la primera importante, con Marcos Peña, ¿no? Cada vez se enojan porque dicen que lo hacen la brama que de manera inoportuna. Pero creo que todo eso es, para mí, es anecdótico. Yo creo que acá lo que hay, el gobierno debió recomponer, después de las elecciones del año pasado, una estrategia más sólida hacia el futuro. Porque si no lo hace, genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque todos se preguntan, adentro y afuera, si vuelve el peronismo. No es porque el peronismo sea un horror, que para algunos lo es y para otros no, para otros es una panacea. Es porque si el peronismo tiene chance de venir al gobierno de vuelta, viene con la disputa de liderazgos entre Cristina y tres o cuatro dirigentes más. O sea, un partido sin liderazgo. No, vienen con una disputa en guerra de terremoto. No, pero no es que sea en guerra, es que en guerra aportan, política, aportan combate, su, aportan su caos. Uh-huh. Obvio. Aportan el debate de programas, que es Kicillof o Massa o Urtubey. Lo está diciendo muy civilizado. Y después un partido que de las siete provincias más pobladas de la Argentina pierde en seis. Entonces tenés un Cambiemos invertebrado, con problemas de consolidación hacia adelante. Y viene un peronismo puede tener una chance de disputar el poder, dividido en su liderazgo, con una guerra de liderazgo que venía de hace años, no la va a arreglar ahora, de programa que viene de hace años, no la va a arreglar ahora, y con debilidad electoral mucho mayor que esta. Con lo cual, cualquier tipo que tiene una moneda que viene con un dólar, o tenés que sacar un crédito, o tenés que hacer alguna transacción, decís, no, pará. Me voy al Uruguay, me tomo la lancha, dice que tenía no sé cuánta lancha, miro desde allá, en Dale. Dólares, a ver qué pasa. Esa es la realidad. Ahora, recuérdense Cristina 2011. Cristina 2011, porque no tenía una oposición consolidada enfrente, ganó con el 50% de los votos, y en el año 2011... se fueron del sistema 26.000 millones de dólares. Hubo una corrida de la moneda, de salida del sistema hacia el exterior, porque venía un proceso igual de incertidumbre. Es decir, Macri está ante un escenario parecido al de Cristina del 2011, porque no hay
una alianza de gobierno que asegure la reelección. El peronismo no estaba seguro, pero tampoco había oposición. Pero acordate que en el 2013 recién gana Massa, que se evapora en el 2015. O sea, cualquier tipo que mirara la política en el 2011 en materia de inversión y de futuro diría, che, acá viene la noche. Sí. Una pregunta delicada, pero que se habla y usted seguro lo sabe. ¿Es posible que a fin de año el radicalismo decida romper oficialmente con el PRO, Cambiemos? No. Sí, sería una estupidez porque el radicalismo gobierna este país. Tiene ministerios, tiene centenares de legisladores, de intendentes. Sí, es el oficialismo. Ahora, si en un gobierno, si esto entrara en una dinámica de autodestrucción, que no creo, no lo veo así, yo creo que la diferencia con el 2011 es que vos tenés en el gobierno una alianza bastante comprensiva de la realidad de la burguesía argentina. O sea, entre el radicalismo, el PRO, los conservadores y la coalición cubren un padrón importante de la verdad, gana. O sea, han ganado el 2009, ganaron el 2013, ganaron el 2015, ganaron el 2017. O sea, representa de manera más o menos solvente a la sociedad argentina. Yo creo que sería una locura. Es decir, hay sectores del radicalismo muy enojados, pero hay una realidad. El radicalismo gobierna, pero hay muchos radicales y no hay cargos para todos. Y tienen razón en estar enojados. Porque muchos políticos son marginados de la administración. Porque en general la mesa de Olivos no suele confiar en los políticos. Más aún, ustedes hablan a solas con ellos, los insultan, dicen que son unos vagos, ahí está la mesa de coordinación, la de esta, la, sí, del otro, ese, la del pool, la del bridge, la del truco, pero que la de gobernación, la que gobierna no la conoce nadie. No, yo creo que el gobierno es Macri y Rodríguez Larreta. Ese es el gobierno. Si cualquier decisión de alto nivel se toma ahí. Si hay un problema con el radicalismo, no sigue. Si hay un problema con Carrió, con la coalición Carrió, el resto es todo objetivo. Pero vos decías que lo que hizo el gobierno fue un aislamiento, un proceso de diciembre de aislamiento y de reducción de esa interacción con... Cortan los lazos. ¿Y por qué? Porque están pensando en el 2019. ¿Quién se va a quedar con la candidatura presidencial para suceder a la Macri? Si Macri ganara en el 2019, las legislaturas, los cargos del Congreso y la relación que hay entre el PRO y el radicalismo es la misma que había en los años 90 entre el radicalismo y el FRPASO. Uh-huh. Es decir, ¿qué le decía el FRPASO al radicalismo en los 90? Ustedes pongan el agua que nosotros ponemos los barcos. Hoy ocurre lo mismo. El PRO dice, nosotros, a los radicales, ustedes pongan el agua que los barcos los ponemos nosotros. Como antecedente preocupante el que estás trayendo. Digamos, bueno, pero es una relación desigual. Tenés un movimiento como el PRO, con un líder fuerte, con un tipo con un gran prestigio, que te gana dos elecciones, ya que ganó dos elecciones sin discutir en la ciudad y nombró su heredero sin discutir. Sí. O sea, un tipo casi mágico para la Argentina del fracaso permanente. Sí. Y tenés un socio que tiene una amplísima base territorial, que es el radicalismo, un curo en cada pueblo. Ahora, a mí me parece que esa sociedad, romperla. Es cierto que está Changi Cáceres, por ejemplo, que recorre el país. Changi Cáceres. No, Changi Cáceres, esta semana que viene está. Perdón, yo me acuerdo de eso. Hoy me llegó una invitación. Y es muy interesante la crítica que él hace. Contemos quién es Changi Cáceres, que por ahí no todo el mundo se acuerda. Tráiganlo. Changi Cáceres está activísimo, hizo una reunión en Salta, hizo una reunión en Setúbal, en Santa Fe, y van decenas y centenares de radicales. O sea, no lo... El radicalismo también es eso. Sí, claro. Y eso lo sabe Macri. En cada pueblo. Pero no tiene para todos, no tiene para todos. ¿Y cómo si es un gobierno que de golpe tuvo que llenar la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires? Porque al principio decían, no tenemos a quién poner. Bueno, por ahí ya hay problemas de gobernabilidad. En la capital hay un problema que es que el radicalismo es una red de poder preexistente y que ya le ocupa muchos espacios a la ciudad. Uh-huh. La justicia, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, las comunas, hay muchos radicales.
Entonces no le quieren dar más. Esa es una de las razones por las que no le han querido dar más poder en la ciudad con Cambiemos, que lo están prometiendo para adelante. En la provincia de Buenos Aires, no nos engañemos. El vicegobernador. La ruptura con el gobierno anterior es muy relativa. Hay ministros de Scioli que siguen gobernando, hay directores del Banco Provincia. No, y hay toda una. Y eso es una necesidad de gobernabilidad. Bueno, puedes cortar. No sé, ellos han creído que no han podido cortar de manera drástica con el pasado. Y hay muchos radicales, aparte. Además, los radicales son muy longevos. Son muy longevos. Claro, gente, tiene una condición biológica el radicalismo, Uno Changi Cáceres está muy activo. Changi Cáceres, no quiero preguntar cuántos años tiene Changi Cáceres hoy ya. No, ¿eh? 70, ¿verdad? Ah, bueno, por eso. Sí, bueno, 70 es un pibe. Para la política, para todo, pero para la sabiduría. Nos puede esperar que Rodrigo Alegre con una noticia del caso de los cuadernos acá. Gracias. A ver, una información que se conoce bien desde temprano tiene que ver con el pedido de detención de Ernesto Clanes. Estamos hablando del financista de los Kirchner. Lo pidió el fiscal Carlos Estornelli y también fue una de las novedades en el día de hoy. Bueno, estoy aquí acá. Exactamente. Ernesto Clanes, que declaró en principio como arrepentido con el fiscal Estornelli, él firmó, aceptó, ¿no? Un paso que después tenía que aceptar el juez Bonadío. Y Estornelli dijo, no habló lo suficiente, sacó la firma de ese acuerdo y pidió la detención de Clarence, que creen en la justicia, que tiene mucho más para contar de lo que ya contó. Hay otras novedades, ¿no? También. A ver, sí, hay novedades que tienen que ver. Primero, que se sumó un nuevo arrepentido. Estamos hablando de Pescarmona, el dueño de IMSA, que el juez Claudio Bonadío homologó su declaración ante el fiscal Carlos Estornelli y quedó como imputado colaborador. Además, en el día de hoy se sumó la declaración de José López, secretario de Obras Públicas, sí, que tenía que declarar indagatoria, hizo referencia a la declaración anterior que había hecho. También José María Lazagasti pasó por los tribunales, negó las acusaciones en su contra. Bueno, el día de lunes queda lo que va a suceder con Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, el centro de todo estuvo en el pedido de detención de Ernesto Clanes y obviamente lo que pasó con Pescarmona. Sí, lo de Pescarmona es muy fuerte. Es uno de los, junto a Aldo Rocio, dos de los accionistas de las máximas empresas de la Argentina que declararon como arrepentido, ¿no? Porque después en Techint el arrepentido es el director de Relaciones Institucionales. Atención con lo que dijo José López. No se conoce toda la declaración de José López. No hoy que fue de vuelta indagatoria, sino la declaración como arrepentido. La primera. La primera y homologada por el juez Bonadío. Y la más fuerte, digamos. Y la más fuerte. No fue nada, prácticamente. Y la más fuerte. López entró temblando. Salió más tranquilo. Y habló muchísimo. Bueno, la semana donde hizo esa declaración había todo tipo de rumores y más allá de eso había mucha preocupación por parte de intendentes de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista, que preguntaban todo el tiempo por teléfono a nosotros si los había mencionado o no, por lo menos 8 o 9 intendentes preguntando si eran ellos los que estaban mencionados por parte del secretario, el ex secretario de Obras Públicas, José López. Sí, deberían preguntarse si los mencionó o si los podría involucrar en el caso Claudio Berti, el ex titular del organismo de concesiones viales, que también hacía viajes a ciudades y pueblos del interior y tenía además presupuesto para obras. ¿Pero qué dijo José López de Néstor y Cristina Kirchner? ¿Formaba parte él de la recaudación ilegal? Sí. ¿Contó intimidades de cómo Kirchner llevaba todo anotado? Tal vez se unan dos marcas de cuadernos. ¿Dos marcas de cuadernos? Claro. ¿Cuáles usaba Centeno? ¿Se pueden decir? Gloria, sí, era una. ¿Y cuáles usaba Néstor? Arte. ¿Marca? Sí. Arte. Tal vez José López haya hablado de todo esto, por algo es arrepentido,
Tiene que haber aportado datos precisos, veraces, que se puedan comprobar, que puedan ayudar a resolver el delito que se está investigando o hablar para arriba. Y arriba de él estaba Cristina, más allá que administrativamente estaba Julio De Vido. Joaquín Morales Solá, hace 3 o 4 domingos en La Nación, escribió esto sobre la causa de los cuadernos. En escuchas telefónicas que están en poder de la justicia, Julio De Vido dice desde la cárcel que él no tendría que estar pagando la prisión, no estoy diciendo textual, por culpa de López y de Jaime, porque ellos respondían directamente a Cristina. En escuchas telefónicas están en poder de la justicia. ¿Hay escuchas telefónicas? Sí hay, lo dijo Bonadío. ¿Hay videos y fotos que aportó Centeno? Sí. También lo dijo el juez. ¿Hay una declaración de un testigo de identidad reservada? Sí. Y esta semana pasó otra cosa, no en la causa de los cuadernos, pero que demuestra esta estampida sobre este señor, Julio De Vido. Roberto Barata, el ex número 2 de De Vido, en una causa del caso Odebrecht, dijo que el que cobraba coimas era su subalterno, José López. El ministro de Planificación, Ministerio de Planificación de De Vido, denunció al Ministerio de Planificación de De Vido en otra causa. Bueno, de hecho, digamos, Julio De Vido en Twitter rompió el silencio, por decirlo, está preso en el penal de Marcos Paz y estuvo en el día de ayer haciendo declaraciones vía Twitter desde su cuenta personal. No fueron muy poéticas. No, y de hecho, claro, lo que dijo fue que en algún momento Juan Carlos Chediak, digamos, el sucesor de Carlos Wagner en la Cámara Argentina de la Construcción y un empresario que también entró en la declaración como arrepentido, había dicho que había pagado en 3 oportunidades en el ministerio, en el baño del ministerio, había pagado coimas y 2 en el living de la casa, al lado de un bonsai, en la casa del ministro, el ex ministro de Planificación. ¿Qué dijo Julio De Vido después de conocer esa declaración, de que se conoció esa declaración? Que lo único que habían dejado los empresarios en el baño era orín. Y mal olor. Y mal olor, digamos, ¿no? Y que nunca habían pagado las coimas en el baño. A ver, en algún momento el programa de Jorge Lanata, mínimo. En el baño. ¿Se quedaba el baño después de que se iba a los...? No, pero lo del baño es singular porque también en su momento en el programa con Jorge Lanata, en Periodismo para Todos, hicimos un testimonio de una de las dueñas de la empresa Kanki Costilla que contaba ya en aquel entonces, en el año 2003-2004, que las coimas se pagaban en el baño. Ahora aparece el testimonio de Juan Carlos Chediak haciendo referencia en 3 oportunidades al baño del Ministerio de Planificación donde dejaban la plata de los sobornos. Igual que Micheli. Gracias. El otro día conocí, los dos baños conocí hace poco, el de Planificación y el de donde había dejado la bolsa Felisa como era una investigación. ¿Y te ponieron a sacar? No, yo tenía una curiosidad histórica porque cuando hicimos con Anata la nota, a mí me habían dibujado un croquis de esa zona y fui a conocer personalmente el baño donde guardó la plata Felisa. Pero no, los baños son muy reveladores. El baño de vida es muy cuando no, yo no lo conozco, pero... ¿El qué era? Lamentablemente no, para mí los olores del baño me caen mal. No, fue una respuesta singular. Cuando Carrió quiso ilustrar la austeridad de Alfonsín, dijo una vez, ¿ustedes han visto el baño de la casa de Alfonsín? Muy buena. Y es cierto, era muy modesto. Era muy... Sí lo conocí eso. ¿Qué? Ahora retomamos otros temas, pero la causa de los cuadernos, que fue un... Es una avalancha y ahora quedó como... No, la causa no, digo. La trituradora de carne humana. ¿Eh? Es una trituradora. Eso, la... Es Carmona y Rollo, arrepentidos. Y sí, porque en general en la sociedad argentina, que es una sociedad de raíz católica, el arrepentimiento es muy prestigioso. Bueno, al fiscal Estornelli... Muy inédito acá se también. Perdona. Muy inédito también. No, en general se perdona a la gente. Punta cuarto. Pero la Argentina envió no había... Punta Cuarto que decía, condénenme, yo soy un coimero. Y el juez decía, no. No, todos sobreseídos. El que se arrepiente. Pero no había ley. Pero el que se arrepiente zafa. No, y además yo creo que las delaciones premiadas, como dicen los brasileños, para esta gente que de avería es una ventaja. Y esta gente de avería. Aldo Rollo es Pescarmona. Ellos mismos lo dicen, no es una difamación que lo que yo hago. No, ellos mismos están haciéndolo. Para mí me llama la atención y un comentario que a vos te viene bien, que sos un experto en esa materia. ¿Vos te viste la cantidad de lapiceras Montblanc que hay en el archivo? No. En el inventario. Yo creo, de, quiero ratificar una información. Sí.
Lo que, según el inventario de lo que se encontró, se encontraron dos Mont Blanc, edición limitada, no edición especial. ¿Que no es lo mismo? No. Edición ¿qué es más? Limitada de no, pero un si modelo. Más, no, no, no. Pero estas, hay decenas. Yo no las conté porque le voy a decir dos nada más. Edición limitada, no especial, de una Mont Blanc que se llama Princesa de Mónaco. Princesa de Mónaco, claro. $298,000 cuesta cada. Claro, pero. Una Mont Blanc normal vale, vos que sos un coleccionista, vale no, pero... $700. $600. Si esta es real, $298,000. Pero hay decenas. Sí, 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 hay Dupont de oro. Yo no sé. Ahí está, sí. Mire. Ahí está, mira, vos muchas que las contaste, veces. Tenés un montón. Una. Lo hemos trazado. Pero qué pasión por la escritura. Una. Es uno que escribe en cuadernos todo lo que veía. Estos que juntan la pizarra. Pero Néstor la escribió en Vic. Mire. Para esto ¿qué es? Esto las pizarras regaladas. Porque entre los mandatarios, cuando se firman documentos importantes, tratados, suelen regalarse las lapiceras. Sí. No, pero... y se llevan la lapicera de la firma. Y otras se las regalan, no sé. Pero fíjate, todo lo que estás viendo son solo lapiceras, tal cual lo viste vos ahí, que en el inventario le da un precio que es bastante menor al de mercado. En el inventario de esta lapicera la no, pones... No, no, es un inventario hecho por especialistas. No, deben saber. No, no, sí, sí. Yo no conocía la existencia. Esta yo soy esto lo pueden buscar en internet. Yo escribo en lapicera, en tinta y en lápiz. O sea, no escribo con bolígrafo. O sea, lo vamos a por eso siempre tengo yo la atención sobre la lapicera. No llego a la gama esa. $298,000. No, ni mucho menos. Si fueran auténticas. Mi gama de lapicera es bastante modesta. Si fueran auténticas. Industria Nacional. Si fueran exactamente las ediciones limitadas. No puedo competir con él, pero. No, yo no tengo. No tengo. Ahora la pincera de oro que tiene. No es de oro, no es de oro. Es de Dupont, pero no es de oro. Es diamante. Como tenía Cristina. Ahora, a usted le gusta la literatura. Tenía Cristina un libro de García Márquez. Me está mostrando la lapicera. Con ilustraciones originales y la firma de García Márquez. Yo creo, no conozco, la verdad que no leí la nota de, creo que fue en Clarín, que sí, en el secretario. Imagino que es algo que regala el gobierno de Colombia. Pueden regalar una edición. Y a Báez le regalaron las primeras ediciones de. Pero yo creo que eso. Porque yo en su Pacasio momento, lo que, yo no conozco el origen de. Ni de las especies ni del dinero, pero creo que esa gente suele comprar objetos de colección, cuadros, autógrafos, sí. Esas cartas que aparecen. Muchas veces se compran porque es una forma de enterrar plata. Sí. Y más aún, sabemos todos que los remates, no digo que sea este el caso, suelen ser formas de lavar plata. Sí, uh-huh. Claro. Los remates internacionales... Te cuentan los que están en el mundo del arte, cuando el remate internacional de esos en Inglaterra, en Christie's, en Sotheby's, se vende por teléfono y autor. No se sabe quién compra. No, o sea, hay un mandante que dice, me quedo con el Picasso de 100 palos verdes. Y no saben si termina en un señor con nombre y apellido, una organización. O sea, hay mucho lavado ahí. Así es. El gobierno utilizó mucho los cuadernos los días previos a la corrida como un factor de desestabilización de la economía. ¿A vos te parece que la causa está realmente más allá del cimbronazo? Bueno, hay un dato técnico que lo dicen en público, que es que los bancos retiraron el financiamiento cierto, a sus socios locales en los programas PPP. Eso es cierto, sí. Pero con el tema de la herencia recibida, ahí hay una reflexión para hacer algo. No sé si estoy al alcance de una reflexión, un comentario. 2015 asume Macri. ¿Por qué no dijo que el país era una porquería? ¿Qué ¿por qué? Él? Bueno, habrá que ver, pero yo no puedo salir a vender un país que es una porquería. No podía decir yo que no había puedo salir. 10 mil millones yo de no puedo ir a Davos y decir, miren, la Argentina se robaron todo, son todos coimeros, los empresarios, los sindicalistas, los funcionarios anteriores, porque naturalmente todos sabemos y todos conocíamos las leyendas del tráfico de los bolsos, lo que pasa es que nadie tenía el testimonio, pero era un comentario antiquísimo. Hay denuncias, la denuncia de Carrió, 2004, hay las primeras denuncias de Carrió. Pero ellos argumentaban que no podían salir a decir con demasiada claridad que este era un país tan fraudulento que nos... Y vengan e inviertan.
Ese mismo criterio yo creo que funciona en parte ahora. Es decir, que si la Argentina sale toda esta trama de los cuadernos, un banco retira inmediatamente su asociación con todos los empresarios mencionados. ¿Y si que la son plata, de la industria de la construcción? Voy a agregar otra cosa más. ¿Y si la plata pasó por bancos? Bueno, eso sería ya el lavado, es otra cosa. Yo no, bancos corridos por lavado no conozco mucho. Tienen una forma de disfrazar. Ahora, ¿a dónde voy? Yo creo que probablemente había un golpe muy grande. Ahora, yo hago otro comentario. Esta es una trama de energía santacruceña, kirchnerista, que con López se abre un poco a la obra pública. Bastante. Esto no es la economía de la Argentina. Uh-huh. Esto es un sector de la economía. Acá no está metido el campo, no están metidas las economías regionales, no están metidas en la venta de servicios al exterior, que es uno de los rubros más importantes de exportación de la Argentina, de consultoría, tecnología, cibernética. Es decir, no se cae la economía argentina por esto. Se caen inversiones, caen grandes cabezones del empresariado, que eran intocables, gente que ha vivido con trenes de vida millonarios, que están aterrados de Ezeiza. Julio Devido. No, pero no. Empresariado. Bueno, pero y funcionarios, pero los empresarios que han vivido una vida rumbosa de millonarios, que lo son, el terror de ir a Marcos Paz. Es decir, ese mundo es una parte de la Argentina. Uh-huh. El resto de la Argentina, no digo que funcione normalmente, pero no está afectada por esta trama corrupta, que es muy, muy ligada al Estado y a ciertos sectores de la economía. Hay otros que no lo son. Alguien me va a decir, no, ya van a aparecer otros. No sé. Es probable. Pero la facturación de las eléctricas, los bancos, el campo, creo que sus problemas son otros. Zuleta, le cambio la lapicera y nos vamos a la tanda. Esta, pero ojo que esta es. No, no, en el, por es este, una cross yo dije que se las trae. Es modesta, pero preciosa. Bueno, y no quiero desenfundar. Eso sí se la cambio. Tenía una Mont Blanc al final. Vamos a la tanda y después un hecho inédito. Por la declaración de un testigo protegido que nos había dado una entrevista a nosotros, hoy cayó detenido un hombre de Sildo Infran. En Formosa. En Formosa. No sé si había pasado en democracia. ¿En Formosa? Vamos. Tampoco sé si hay democracia en Formosa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Opinión personal. ¿Cuántos años tenías en el 90, en el 89? Me acuerdo, 12. Ella era vicegobernadora de Formosa. Yo tenía 9. Infran, Sildo Infran, ya era gobernador de Formosa. Vicegobernador. Bueno. En el 91, yo, 92, ya era gobernador. Y todavía sigue ahí, sí. Eso es lo que... Jamás, nunca, jamás, había pasado que fuerzas federales, por una investigación de un juez en lo penal económico de Buenos Aires, allanara la gobernación de Sildo Infran. Uh-huh. Y además queden detenidos dos personas que están vinculadas a su entorno, que según la causa trabajarían en la administración pública, aunque no figuran. Aunque no están formalmente designados, se dijo que era el secretario, uno de los detenidos, se llama Rolón de apellido. Sí. Formalmente no está designado. Ahora les vamos a mostrar, no solo con lo que estamos contando, sino con algunos testimonios, porque sí, siempre estuvo relacionado con Infran, la persona que quedó detenida. En principio, allanaron la casa de gobierno, ¿no? No es que allanaron la casa de Rolón y nada más. Allanaron la casa de gobierno. A ver, Mariano Martínez Rojas, un financista que entrevistamos en TN Central y ahora creo que lo vamos a ver de vuelta, estaba procesado en una causa que el juez Gustavo Meirovich en lo penal económico lleva adelante sobre la mafia de los containers de la aduana. Así es, recordemos que estaba prófugo cuando lo entrevistamos en Estados Unidos. Es un empresario muy... Acá se hizo... Su nombre se hizo conocido más vinculado al tratamiento que tuvo sobre algunos medios. Un pro-tiempo argentino. Y de eso va a haber novedades pronto. Y en esa situación hubo una escena muy violenta con los trabajadores de Tiempo Argentino cuando entró él con una patota.
Pero eso fue lo que lo hizo, si se quiere, conocido su nombre. Pero estaba involucrado, en, estaba la involucrado mafia de los contenedores. En una situación muchísimo más compleja, que es esta causa que venimos contando, que es un desfalco gigantesco a través de, digamos, en pleno cepo cambiario, el Estado autorizaba a empresas a comprar dólares a precio oficial para importar, y eran sociedades que en realidad eran fantasmas y no iban a importar nada, lo que hacían era un negocio multimillonario con el dólar. Martínez Rojas se convirtió en un imputado colaborador, ¿no? Sí, su imputado arrepentido está bajo protección del programa de testigos, y por su declaración hoy hubo dos detenidos que golpearon al corazón financiero de Gildo Infran. Y esto va a seguir. ¿Qué declaró Martínez Rojas? Que él en su oficina cambiaba cheques de la obra pública de Formosa, obra pública, cuadernos, atención, que Formosa usaba para esta maniobra, entre otras, a una sociedad que se llama Monkey, Mono, ¿sí? Que los fondos venían del banco de Formosa, que él conoció, y acá ya se mezcla todo, a Infran y a la gente de Infran a través de Malek Fara, esto lo declaró él, que es un vendedor de autos que también mencionó en algún momento Leonardo Farina en la causa del dinero acá, que le daban cheques, que él obviamente daba cash, que los cheques iban a la bolsa de comercio, a una sociedad de bolsa, vinculada a el ex secretario o el ex titular de Loterías de Buenos Aires, Peluso. Esto es lo que declaró. No falta nadie en esta operatoria. Que empezó a manejar 5 millones de pesos o dólares, que esto no tuvo techo, que él se encargó del final del operativo, de la maniobra. A él le daban cheques y él devolvía cash, que después él usaba ese cash para las declaraciones de las de Jai, de importación, que con eso se fondeaba el banco de Formosa, que estaba intervenido, que todo fue con el aval de Gildo Infran, que Monkey fue una empresa que se creó para sacar fondos del Banco Nación de obra pública, y que eran afines al Banco de Formosa, y que él giraba la plata, bueno, al banco con autorización del interventor Martín Cortés, vinculado al caso Chicone. Si te parece, vamos a Martínez Rojas cuando nos contaba a nosotros estas maniobras. A ver, te doy un ejemplo. Gobierno de la provincia de Formosa, a través de una empresa, te voy a decir un ejemplo. Gildo Infran. A través de una empresa que se llama Monkey, una empresa nueva. Mono, como en Minichelli. Exactamente. Giraba, ¿cómo hacía? Bajaban cheques. Te voy a explicar cómo me contactan para volver al hilo para atrás. Conozco a gente de Formosa a través de Malek Fara y Roberto Erusalisky. Ellos me dicen, Mariano, existe este negocio de esta gente que necesita esta asistencia. Ok, ¿cuál es la asistencia que necesita? Necesitan descargar cheques que viene redireccionado a través de toda una vueltita que le están dando de obra pública de refacturación. O sea, el gobierno nacional le pagaba a Formosa por obra pública. El Banco de Formosa estaba intervenido, no podían sacar la plata. Entonces agarraban y giraban la plata desde el Banco de Formosa a empresas nuevas. Ellos siempre te van a decir que está toda la documentación, que avalaba, todo cuenta. ¿Y con eso se queda una parte de Infran? Calculo que era todo de Infran, no es que era una parte de Infran. A ver, el sistema era así. Me dicen, ¿puedes hacer el trabajo de transformar esa parte en efectivo? Sí, no hay ningún problema, mi empresa lo hace. Con el tema de que venía una camioneta, me hizo identificar a unas personas que eran supuestamente policías de Formosa, que venían custodiando una Chevrolet, una Ford Ranger azul. Que esa Ford Ranger venía, entraba a las cocheras de Palacio. ¿Quién vivía en el Palacio del Corta? Mariano Martínez Rojas. Se iba esa camioneta, me hacía entrar el auto, cargábamos bolsos y nos íbamos otra vez a la bolsa de comercio. Mariano solo subía, y en una ocasión Malek Fara también. Volvíamos a Palacio ya con los bolsos cargados y la camioneta esa volvía a entrar.
y después se iba. Supuestamente con el dinero. Sí. Usted me dijo de la provincia de Formosa, ¿por sí. algo en especial? No, solamente me dijo Formosa. Esta camioneta viene de Formosa y aquellos que están allá, era un señor calvo y otra persona más, son policías de Formosa, me dijo, que vienen de la custodia. Avísame cuando lleguen. Policías de Formosa que fueron al departamento de... Y que estaban custodiando esa camioneta, que venían de custodia. El chofer diciendo Formosa, plata, cash, y Martínez Rojas ya admitiendo, estando prófugo, que manejaba el dinero de Formosa. Hay otra sociedad metida en el medio que se llama Omega, que tal vez esté vinculada a Vudú. Todo este caso recién empieza. Sí, sí, hoy allanaron la gobernación de una provincia argentina que es Formosa, así es. Lo hicieron y hay dos personas detenidas, una de ellas directamente vinculada al gobernador Infran. Obviamente, como dice Nicolás, este caso... Recién empieza. Vamos a la tanda, ya volvemos. Chau. Ahí lo veías, crónica de una semana al verde vivo. Nos vamos con Nicolás y vienen Marcela y Franco y un montón de gente acá que te va a dar mucha información, no solo de economía. También está Santiago Fioriti para decirte, ¿hay cambios en el gabinete, como dijimos al principio? Cambia el gabinete. Lo dijimos al principio. Un especial sobre la semana verde. Así es, nosotros nos vemos el lunes, que descansen. Ah, el lunes tenemos sorpresas. Hay sorpresas el lunes. Hay sorpresas. Chau, hasta el lunes, chau. Que descansen. Chau.